Manifiesto a la Orden de Predicadores mi alegría y felicitación por la organización de este Congreso del Rosario. Pocas devociones son tan antiguas, tan populares, tan entrañables, tan bendecidas y recomendadas por los papas como el Rosario, devoción que ha alimentado la fe de generaciones y generaciones de cristianos a lo largo de 8 siglos. Juan XXIII la consideraba como una muy excelente forma de oración meditada. Juan Pablo II nos confesó que el rosario era su devoción predilecta. Benedicto XVI, un papa intelectual, que bueno, pues en principio podría considerarse como un poco alejado de estas piedades o de estas piedades populares, pues Benedicto XVI nos dijo que el rosario no es una práctica piadosa del pasado, como oración de otros tiempos en los que se podría pensar con nostalgia. Todo lo contrario, a juicio del Papa, es una devoción muy actual, que incluso en muchos lugares, dice, está experimentando una nueva primavera. El Papa Francisco, por su parte, ha declarado muchas veces que reza diariamente el Rosario de la Virgen María. Soy de Rosario diario, nos ha dicho más de una vez. Durante mucho tiempo rezó cada día las 3 partes del Rosario. Hoy, por sus múltiples obligaciones, nos confiesa que no todos los días lo consigue. Adquirió el hábito de rezarlo en su familia, en su infancia, en Buenos Aires. Allí tenía una devoción particular a María Auxiliadora. Allí se celebraba en su casa el rosario diariamente. La Virgen María fue en mi casa una continua referencia, ha escrito el Papa Francisco. La devoción al Santo Rosario, tan sencilla como entrañable, le ha ayudado al Papa en innumerables dificultades. Una cosa que me hace más fuerte todos los días, reconoció hace algunos años, es el rezar el rosario a la Virgen Santísima. Siento una fuerza tan grande porque voy a estar con ella y me siento más fuerte. En otra ocasión dijo que el rezo del rosario me hace cada día mucho bien, aludiendo a continuación al papel decisivo que la Santísima Virgen tiene en el misterio de Cristo, en el misterio de la Iglesia, y que en consecuencia debe de ocupar también un lugar central en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana. María, escribió el Papa, nunca nos deja solos. La Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con nosotros, siempre camina con nosotros. El Papa Francisco nos explica con mucha sencillez la misión que María tiene después de su asunción a los cielos. María nos acompaña, lucha con nosotros, apoya a los cristianos en la lucha contra las fuerzas del mal. La oración con María, en particular el rosario, tiene esta dimensión de combate, es decir, de lucha. Una oración que nos apoya en la batalla contra el maligno y sus cómplices. Hasta aquí, palabras del Papa Francisco. Más recientemente, en la introducción que ha escrito para el libro sobre el rosario que ha publicado su secretario, Monseñor Ioannis Lazzi Gaiz, sacerdote copto, afirma que el rosario es la oración que me ha acompañado durante toda la vida. Es también la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón. Queridos hermanos y hermanas, rezar el rosario hoy como ayer es una manera muy sencilla de acercarse a las fuentes de nuestra fe. El rosario no es una devoción periférica o residual, como otras tantas, puesto que se sitúa en el corazón del misterio cristiano.
En el rezo del rosario recordamos y meditamos los hechos cimeros de la historia de nuestra salvación, los hechos más importantes de la vida del Señor. De la mano de María, contemplamos el rostro de Cristo y recorremos los acontecimientos decisivos de la historia de nuestra salvación. Esta contemplación fortalece la fe, alimenta la esperanza y estimula la caridad hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Acompañamos nuestra meditación con el rezo del Padre Nuestro y de 10 Ave Marías. Con el Padre Nuestro nos situamos ante la providencia y la acción misericordiosa y salvadora de Dios. Con el rezo de las 10 Ave Marías buscamos la ayuda y la compañía de la Virgen María para entrar en los misterios de la vida de Cristo con sus mismas disposiciones espirituales. Así el rezo del rosario es una contemplación de la vida santa de Jesús, acompañados por la Virgen, bajo la mirada paternal de Dios nuestro Padre. El breve rezo del Gloria, al final de cada misterio, nos hace levantar la mirada del corazón hasta la grandeza bondadosa y vivificante de la Santa Trinidad. Por ello, el rezo del rosario es camino indiscutible de crecimiento espiritual y de fidelidad, manantial de fidelidad y de santidad, escribió el Papa San Juan Pablo II. El rezo diario del rosario es capaz de cambiar la vida de las personas, de las familias y de la sociedad. Así lo decía el Papa Juan Pablo en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. Es una devoción popular, al alcance de todos, jóvenes y adultos, sabios e iletrados, ancianos y niños, enfermos y sanos. No exige lugares especiales, el templo, ni exige libros litúrgicos, ni la preparación que requieren los actos de culto. Se puede rezar paseando, en el coche, en el autobús, en la sala de espera del dentista y en las noches de insomnio. Por ello, es la devoción predilecta de los ancianos y enfermos, de los humildes y sencillos. Es una devoción suave, tranquilizadora, relajante. Poco a poco, con la repetición reposada de las Ave Marías, nuestro corazón se sosiega, se centra en lo que estamos considerando y se siente confortado y fortalecido. Rezar el rosario cada día es una expresión bien elocuente de nuestro amor a Nuestra Señora y de la necesidad que tenemos de encontrarnos con ella en cada jornada, al principio, en la mitad del día o a última hora. Un servidor reza el rosario a primera hora de la mañana, paseando, rezo el rosario y oigo a Carlos Herrera. Primero rezo el rosario y después oigo a Carlos Herrera. No deberíamos quedarnos tranquilos, acostarnos tranquilos cada noche. Si un día, sin una causa grave, olvidamos este detalle filial, todos tendríamos que hacer un esfuerzo eficaz para recuperar esta devoción, tanto en la vida individual, la vida personal, como en la vida comunitaria y en la vida familiar. Aunque debido a la complicación de la vida moderna no puedan estar todos sus miembros presentes mientras se reza. Hasta hace 40 o 50 años, muchas familias cristianas terminaban la jornada rezando el rosario en familia y leyendo la vida del santo del día siguiente. No sería ningún despropósito tratar de recuperar esta hermosísima costumbre. La vida de la familia no es igual cuando todos saben
que en casa se reza diariamente el rosario. La casa huele de otra manera, se respira otro ambiente, hay otro calor. Algunos han justificado en las últimas décadas el abandono del rosario diciendo que es una devoción infantil, impropia de personas espiritualmente maduras, o que es una práctica que nos segrega, que nos aleja del mundo, de los dolores y sufrimientos de nuestros hermanos, que es en suma una devoción alienante. No es verdad si llenamos el rosario de nombres y de intenciones, encomendando a la Virgen a nuestra familia, los enfermos y los que sufren, nuestra patria. No nos debe dar miedo ni vergüenza tratar de recuperar ese término que en la conversación ordinaria se ha perdido. Y últimamente, en todas las misas que presido, añado una plegaria a la que lee el lector, a las que lee el lector en la celebración de la Santa Misa. Y digo que tenemos que rezar por España, que es una obligación religiosa y moral que dimana del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos pide que honremos, queramos, recemos por nuestros padres, pero que nos dice también que debemos querer, honrar y rezar por nuestra patria. Para nadie es un secreto, estamos viviendo días cruciales, días críticos. Alguien ha dicho que los más críticos en los últimos 40 años. Algunos dicen incluso que los más críticos en los últimos 60 años. Tenemos que pedir al Señor, tenemos que pedir a la Santísima Virgen que tutele la unidad de nuestra patria, que es un valor histórico, pero no solo histórico, un valor moral, acrisolado a lo largo de 5 centurias, que a nadie le es lícito ni menoscabar, ni malbaratar, ni destruir. Tenemos que rezar también por nuestros gobernantes, para que tengan lucidez, valentía, sinceridad y generosidad para buscar el bien común de los españoles, de nuestra patria, por encima de sus intereses partidistas, de sus intereses personales. Pero además de rezar por el Papa, perdón, por los enfermos, por la familia, por los que sufren, por nuestra patria, hemos de rezar también por el Papa y su ministerio, por el obispo, por nuestra familia religiosa, por nuestra diócesis, sacerdotes y seminaristas, por las vocaciones, pidiendo al Señor que nos conceda muchas generosas y santas vocaciones que nos permitan mirar con esperanza el futuro de la orden y el futuro de nuestras iglesias particulares. Hemos de pedir también por la unidad de los cristianos, por la paz del mundo, y hemos de pedir a la Virgen que nos ayude a resolver los grandes problemas de la humanidad. De esta forma, la plegaria del rosario sintoniza con la vida diaria. Los cristianos no vivimos en una burbuja ni en una campana neumática. Tenemos que vivir muy atentos a los dolores, las urgencias, las necesidades y los sufrimientos de nuestros hermanos. De esta forma, desde el corazón del mundo, invocamos la intercesión de la Santísima Virgen. Termino invitándoles a todos a contemplar un hermosísimo cuadro de Bartolomé Esteban Murillo, que perteneció a algún convento dominico de Sevilla, que fue enajenado en la desamortización de Mendizábal, y que uno de los la persona que adquirió este monasterio, o el monasterio que sea, de los frailes dominicos, después lo regaló al obispado. Es
un hermoso cuadro del joven Murillo, tendría 24 años. En él aparece la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo. Este cuadro está en el salón noble de mi casa, del Palacio Arzobispal, pero a partir del 7 de diciembre estará en la catedral, en una gran exposición que vamos a organizar con ocasión del año de Murillo y que se va a llamar Murillo, la mirada de la santidad. La exposición va a durar exactamente un año, desde el 7 de diciembre del 2017 al 7 de diciembre del 2018. Termino ya deseando a los padres dominicos el éxito que merece esta iniciativa, este congreso. Pido a Dios que haga tanto bien como ellos se han propuesto al convocar este congreso. Muchas gracias.